Hola amigos, hoy les vamos a presentar cómo preparar o cómo se usaba anteriormente en los años 1960, cuando había pues una gran carestía de comida. Entonces usábamos, y hoy vamos a usar el les voy a mostrar cómo se comería unos nopales en tiempo de invierno, que no venden siendo el nopal tiernito, sino que va a venir siendo el corazón de la penca. Como cuando hace frío, los nopales se engordan para invernar, entonces nos vamos a aprovechar y a comer eso. Como también les voy a mostrar más adelante cómo preparar unos quelites, verdolagas y así sucesivamente, como se hacía cuando los tiempos, cuando era la cosa muy difícil. Aquí tenemos un nopal, este lo tengo en mi jardín, pero en el campo pues igual, como pueden ver, la de esta está gruesita. Entonces para prepararlo, lo que vamos a hacer en el parque, en el rancho, lo hacemos de esta manera. Le quitamos lo lateral y luego nos vamos hacia el lado. Lo único que necesitan pues es un cuchillo, y lo que le vamos a sacar viene siendo este, lo de aquí. Ven aquí esto que está verde, y acá es lo blanquito. Entonces lo que hacemos, lo vamos como tipo filetear. Entonces esto es lo bueno. Como ven, este viene siendo el corazón. Entonces lo ponen en su contenido, y lo que hacen, le cortan la penca para no dañar el nopal. De esa manera, pues ese nopal va a seguir produciendo. Entonces, aquí lo estamos, y ahí se lo voy a presentar más adelante, cómo lo vamos a preparar. Mira nomás esta, qué gordita está. Ay, chulada.
Bueno, pues aquí tenemos, pues ya, ya nos los trajimos para acá adentro. Aquí tenemos las, los corazones, las pencas de nopal, con lo cual lo vamos a picar ahorita y luego los vamos a cocer con una cebolla, un ajo y unas ramitas de cilantro. Y le pone pues la sal al gusto, ahí a lo que va, a como usted le guste ponerle. Ya sabe, yo le pongo su cucharadita. Y también vamos a cocer, pero aparte vamos a cocer 6 chiles guajillos. Nomás le quita su cabito. Le quita su cabito y lo pone a cocer para que salga bien sabrosoto, así picosito. Entonces ahorita vamos a picar esto. Bueno, ya lo tenemos aquí picadito. Mire, como puede ver esto, el tamaño más o menos va a ser así. Tenemos nuestro ajo, nuestro cilantro, nuestra cebolla. Y le vamos a poner su salecita. Como les digo, yo siempre las medidas las pongo aquí con mi mano. Y ya nomás lo vamos a poner a cocer. Bueno, aquí ya lo tenemos cociditos. Nos tomó solamente 10 minutos para ello. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es escurrirle, porque de lo contrario esta agua les va a salir con les va a salir con baba. Y pues aquí ya tenemos el chile cocido también. Le vamos a poner un medio dientito de ajo, una pizquita de sal y a molerlo. Bueno, ya tenemos aquí el aceite. Se pone una cazuela en la estufa con un poquito de aceite, unas 3 cucharitas, y luego le vamos a agregar cebolla para guisarla. Bueno, ya se acitronó la cebolla, entonces ahora vamos a aventarle sus penquitas. Y ahora lo que vamos a hacer es guisarlas. ¿Cómo sabemos cuando ya están guisadas? Cuando deja de soltar babita la penca, el corazón, pues. Bueno, pues ya está. Como pueden ver, ya se le fue toda la babita. Entonces ya está listo. Ahora vamos a ponerle su salsita. Para esto sí hay que colarlo. No me chille, no me chille. Bueno, pues una vez que empiece a hervir, agarramos y le ponemos su cilantro bien lavadito. Y luego, nomás lo cortamos así y se lo metemos. Y pues ya nomás lo dejamos que hierva unos 2-3 minutitos y ya está listo el platillo. Bueno, pues aquí lo tenemos ya cocinadito. Mire qué rico se ve este. Entonces ahora, para servirlo, lo vamos a servir en su platito y lo vamos a acompañar con unos frijolitos, baleados. Lo puede hacer de la siguiente manera. Puede usar sus frijolitos. Aquí tenemos nuestra ollita, miren. Para que salgan unos buenos frijoles, tiene que ser en su olla de estas. Yo sé que muchas veces la gente dice que contiene plomo, pero pues para que salgan buenos sus frijolitos, no hay como esta, como la frijolera. Entonces, aquí lo puede usar y los avienta y los revuelve, pero en este caso yo los voy a poner aquí para demostrarles. Y lo voy a poner en un ladito con un quesito, y me voy a hacer un taquito. Me voy a hacer un taquito de frijolitos con quesito.
Y de ahí, pues nos vamos a ir con esto. A ver, vamos a probar qué tal nos salieron. No. Este es el manjar de los pobres. Cuando hay una carestía, aparte de eso, pues vamos a acompañarlo con su jarrito, con agua. Agua del pozo. Como allá en el rancho. O sea, estos los usábamos porque había mucha pobreza. Cuando yo nací, nací en la sierra, en un rancho que estaba muy retirado. Entonces, para llevar provisiones para allá, pues era muy difícil. Por lo cual, para llegar a la carretera más cercana a pie, tardábamos 6 horas. Eso para la carretera solamente. Y ya de ahí, pues sucesivamente. Entonces, pues, en esos lugares no hay comida, así como provisiones. Y fue ahí donde sacamos esto, que sacamos los corazones de las pencas. Cuando no había nopalitos tiernitos, pues esto. Y son sabrosísimos, son sabrosísimos. Ayer dije que contenían mucha proteína. No es proteína, contienen mucha vitamina, porque pues es el nopal. Pero esto es el manjar de los pobres. Ahora, ya sabe, para que su comida le salga bien, lo único que tiene que hacer es cocinarla con amor, porque cuando se cocina con amor, siempre se le saca un buen sabor. Así que ya sabe, suscríbase y le platicaré muchas cosas, y aparte de eso, le mostraré las comidas que hacíamos en el siglo pasado. Suscríbase, y si le gustó, denle manita. Y si no le gustó,